Esta es una producción de Grupo Fórmula. El Instituto Nacional Electoral le había negado el registro como partido político a Fuerza Social por México porque argumentó injerencia directa de aportaciones de entes no reconocidos y la intervención de asociaciones sindicales. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que no eran válidos esos argumentos y decidió otorgarle finalmente el registro como partido político a Fuerza Social por México. De viva voz, su presidente, Gerardo Islas Maldonado. Buen día, gracias por estar con nosotros. Están de festejo, supongo. ¿Tenían ustedes toda la confianza en que esto iba a suceder y que les darían finalmente el registro? ¿Se trata de justicia electoral o de trabajo político, Gerardo? Muy buenos días, don Ricardo. Pues la verdad estamos muy contentos. No hay todavía tiempo para celebración porque el trabajo que teníamos que empezar hace un mes, bueno, todavía no se da. Una vez que la Sala Superior nos regresa la oportunidad de tener registro, bueno, pues estamos en espera de las 48 horas para que tengamos un asiento en el Consejo Nacional del INE. Estamos preparados en todo el país. Logramos lo que parecía imposible. Fuimos el partido que más asambleas logró. Fuimos uno de los partidos que busca ser partido que más afiliados logró a nivel nacional de forma limpia, honesta, clara, viendo a la ciudadanía sin tener nada que ocultar. Todo lo que nos querían meter, digamos, en este costal de piedras, empezando por la parte gremial, pues ahí están las pruebas. No tenemos afiliaciones masivas, no tenemos ninguno de los de las etiquetas que nos querían poner. Decirte también que en la parte de recursos no recibimos un solo peso en las cuentas de Fuerza Social por México, quien nos apoyó con sillas, con sonidos, como lo comentamos la vez pasada en tu programa. Y bueno, eso lo hizo valer la Sala Superior al devolvernos, al pedir al Instituto que se enmiende la plana, porque contamos con todos los requisitos y vamos a hacer un excelente trabajo en la vida democrática de nuestro país. De una vez te digo, invitamos a los jóvenes a que participen por primera vez en un partido político que en verdad les dará espacios en un movimiento mexicano que estará moviendo masas, que estará moviendo ideas, que estará moviendo con la generación de nuevas ideas para solucionar viejos problemas hoy que tanto requiere la ciudadanía un partido, un movimiento cerca de sus necesidades. A eso nos comprometimos, sí. Y eso seremos, Ricardo. Gerardo, ¿cuál es la vinculación con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, que encabeza el líder laboral y senador Pedro Haces? Bueno, decirte en primera instancia que no tenemos registrado al senador Pedro Haces, que figuras como Pedro Haces precisamente lo que estoy saliendo a buscar y convencer ya en la formación del partido, pero nunca hubo ni con CATEM ni con ninguna otra agrupación gremial que en sus estatutos y en nuestros estatutos hablan de pluralidad gremial, ningún tipo de acuerdo o acercamiento. Te quiero decir que hay más maestros en las filas de Fuerza Social que de algún otro sindicato. Y nosotros somos libres de abrir las puertas del partido a quien se acerque a afiliarse. Porque el derecho es un derecho humano, el ejercer los derechos políticos. Por eso abrimos las puertas para los 104 partidos que buscamos el mismo fin, para que se puedan sumar a Fuerza Social. Un llamado también a que se acerquen a un movimiento diferente al de todos, que
sin lugar a dudas va a abonar a la vida democrática de nuestro país, abriendo el espacio a los jóvenes. ¿Qué respondes, Gerardo, a quienes han señalado, opinólogos que han señalado que Fuerza Social podría ser un partido incondicional del presidente López Obrador y su gobierno de la 4T? Y en otros... Qué bueno. Sí. Qué bueno que me preguntas eso y seré muy claro y vamos a hablar sin tapujos en este caso. Somos un partido que en esta época que vive nuestro país, en esta época de la cuarta transformación, vamos a jalar con el presidente de México. Ojo, no con ninguno de los partidos políticos que lo llevaron al triunfo. En este momento apoyamos al presidente. Creo que coincidimos en que necesitamos cerrar filas en torno a México. Si le va bien a Andrés Manuel López Obrador, le va bien a nuestro país. Nosotros no somos como otros partidos que iban con un candidato y hoy van con el presidente, como lo hacen de forma camaleónica el Partido Verde Ecologista, por ponerte un ejemplo, que un día va con Vicente Fox, el otro con Peña Nieto y el otro con Andrés Manuel López Obrador. Venimos para sumar. Más del 60% de los mexicanos confían en el presidente de México y nosotros no seremos la excepción de la verdadera cuarta transformación, de la transformación que busca generar oportunidades, empleos, oportunidades para que existan mejores condiciones en todo el país, desde una gestión médica hasta un empleo bien remunerado y una vivienda para los trabajadores. Bueno, pues este espacio se queda abierto. Gerardo Islas Maldonado, presidente nacional de Fuerza Social por México, ha estado abierto y seguirá estando abierto, lo sabes, este espacio. Estamos en contacto, gracias. Te mando un abrazo y gracias por el espacio, Ricardo. Gracias, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.